Buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a este canal. Y nada, hoy tenemos un vlog que, por cierto, la comida está hecha, está reposando un poco, que he hecho lentejas. Y aquí me ha traído Carlos el vídeo que quiere un vídeo. Bueno, así empezamos, pero ahí está. Y nada, tengo a Valeria durmiendo y hoy tenemos que hacer poquita cosa. Tenemos que ir a comprar un par de cosas que nos faltan para casa. Y luego seguramente le hagamos una visita a una tía de los nenes. Y no, y mañana Carlos empieza natación y estoy bastante nerviosa porque no sé si le va a gustar, no sé cómo le va a ir, no sé, pero esta semana estamos a martes, por cierto, esta semana está siendo vuelta a la rutina total. Y nada, y eso, mañana el miércoles empieza natación y jueves empieza el cole. Así que nada, y bueno, ahí está desmontándome la mochila que acabo de preparar. La mami que quema. A Carlos las lentejas es una cosa que le encanta. Sí, ¿a que sí? ¿Qué mano aún? No. Sí. Toma. Aprovecho que Valeria está durmiendo y así le doy de comer a Carlos. Hola. Y así le doy de comer a Carlos y nada. Luego ya está hecho. Carlos, ¿no? ¿Quién va a ir al agua ahora? Sí, se ha despertado la princesa. Y aquí está Carlos con chupite. Bueno, son las 2 y como os expliqué en el blog anterior, ahora estoy haciendo la hora de los baños, pues eso, después de comer, la hago. Y nada, así luego ya tienen toda la tarde libre y cuando llegan a casa es cenar y dormir. Y bueno, y asearse un poquito y todo eso, pero ya es cenar y dormir. Y nada, pues eso. Y la verdad es que nos está funcionando genial. Ayer, Carlos, a las 8 de la tarde ya estaba, vamos, cago, bueno, mentira, a las 8 y media ya estaba. Así que nada, súper bien. Así que vamos a ello. Y seguimos con el día. Una chica duchadita por aquí. Ya estás limpita. Ahora a comer, a ver si me hace una mini siesta. Y así aprovecho, ducho a Carlos y luego ya los visto tranquilamente. La ducho primero a ella porque así le doy de comer, se relaja, se duerme. Y tengo todo el tiempo del mundo para duchar a Carlos. Porque ella es muy dormilona. Son tan diferentes y tan iguales. Mirad, esto le chifla a Carlos. Después de comer, de cenar o de lo que sea, le pongo frutos secos. Por ejemplo, esto es fruta deshidratada, ¿eh? Y le encanta. Y en vez de chuches y porquerías, pues se come esto como si fueran chuches al tomar. Bajo tengo también nueces. Y bueno, se va mezclando y así le pongo un poquito de todo. Ay. Las tengo en este tarrito y me duran un montón y voy rellenando. Y bueno, me parece algo súper bueno. Aquí botito que he comprado ya para tener, que ahora mismo a Valeria le toca. Bueno, ropa para hoy. Esto para Valeria, conjunto de Carlos. Que esto es de Patpat. Y esto me lo regalaron creo que el año pasado, no sé. Pero bueno, pues estos pantalones. ¿De qué talla son? No lo pone ni nada. Medio año, dos años, pues le vienen aún bien, se ve que han dado de sí. Pues eso. Bueno, pues cambiamos de planes porque casualidad que me he encontrado con Fernando, que no sabía ni que estaba trabajando por aquí, pero bueno. Me he encontrado con Fernando y me ha dicho, mira, deja el coche por ahí que tardo 10 minutos, voy a dejar el material. Y nos vamos todos juntos, que echo de menos a los nenes. Y nada, Carlos súper contento. Sí. Y nada, es que como esta madrugada el nene se ha quedado tan mal cuando se ha ido a trabajar y todo eso, pues bueno. Y el pobre que está trabajando de lunes a lunes. Pues nada, eso. Así que no, vamos a ir a por los libros del cole, que llegaron hace un par de días y aún no hemos ido. Quiero ir al Corte Inglés porque tengo que cambiar unas cositas de ropa. Quiero comprarle al nene más pantalones cortitos porque los he perdido todos. Yo no sé si por esto de la operación pañal, de piscinas y tal, no sé qué me ha pasado, pero vamos, de tener 20 y pico mil pantalones cortos me he quedado con 6 o 7.
así que yo creo que me van a hacer falta más. Y nada, y vamos a preparar todo lo de natación y todo para mañana. Bueno, ya llegó Fernando. Esta mañana el nene, ¿qué? A desayunar conmigo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha levantado a las 5 de la mañana. ¿Y luego cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Pues llorando. Vamos al Mercadona, ¿no? Bueno, chicas, antes de dormir os quería enseñar esto que me ha llegado súper bien presentado en una cestita, así que bueno, os voy a dejar por aquí mi Instagram y os comentaré qué tal, ¿vale? Esta es la marca, ¿dónde está? Ay, no la tengo, esperad, aquí. Yer Rocher, yo soy muy mala para pronunciar marcas, pero bueno. Y bueno, ya os contaré qué tal por Instagram. Que hemos hecho el Corte Inglés, le hemos comprado estos calzoncillitos al nene del Rey León, que está loco con los leones. Estas medias para Valeria, que ya se lo he comprado la talla 6-12 para que le duren todo el invierno. Con Carlos tenían medias de todos los colores y con Valeria aspiro a lo mismo. Estos pantalones para Carlos, que son cortitos. Se lo hemos comprado una talla más grande para ver si también le duran para el año que viene. Pero bueno, estos son. Y para Valeria también a Fernando se le ha antojado comprarle este vestidito, que también es un poco grande, pero bueno, luego en invierno también se lo pondré con medias y con alguna rebequita o body largo. Y luego, bueno, de esta marca que no conocía, el Corte Inglés, nunca he comprado nada de aquí, he visto esto, habían un montón de estampados, le he cogido este, pero Carlos de fondo cabreado, mordí el nene. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, había un montón de estampados, yo he elegido este, pero creo que me va a tocar volver a por otros, que manera mola, mirar las mangas, mirar, mirar. Va así, muy bien, así abre la boca. Pero chico, bueno, y aquí llaves de Fernando, pinzas que se me han caído, me las ha dado la vecina. Y me he encaprichado con esta marca, Bosque Verde de Mercadona, lo deja todo súper bien. Ay, Carlos, que me coges. Y nada, estamos así, ya, o sea, rutina de noche, pero como ya he hecho todo por la tarde, pues no hay mucho que hacer. Así que estoy organizando un poco la casa para mañana no tener que hacer tanto, pero ya nos vamos a dormir. Me encanta este centro de mesa. Esto es de Zara y me encanta, de verdad que me encanta. Bueno, vamos dirección a natación. La primera clase de natación de mi chico. Y estoy bastante nerviosa porque es como que ya se me está haciendo grande. Y veo a Valeria y digo, madre mía, si es que va a cenar así. Pero bueno, así es la vida. Qué gordi. Fernando no está muy de acuerdo con lo de natación. Porque dice, porque él es muy valiente con el agua. Ya hemos tenido varios sustos. Y dice que al enseñarlo a nadar y coger esa confianza, lo que vamos a tener es tener más miedo. Porque va a estar más, con gases, más valiente con el agua. Pero bueno, a veremos si el año que viene sigue yendo con manguitos o no sigue yendo con manguitos ya. Mirar a la peque. Le ha costado un poquito, pero se ha quedado súper a gusto al final. ¿Verguita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un barco muy grande para ti? Hola, ¿qué? ¡Cariño! ¡Hola! ¡Cookie! ¡Cookie!
¿Qué? ¿Qué, guapa?